Bueno, rolistas, miren, así se ve el producto. Es una cajita bastante, bastante pequeña. De hecho, cuando yo lo fui a comprar, me llamó mucho la atención por lo pequeña que es la caja. Y yo dije, Dios mío, ¿este aparato cabe aquí? Y sí, la verdad es que sí. Aquí tenemos las especificaciones técnicas. Me gusta porque es bastante, bastante liviana. Eso lo pude notar cuando estuve manipulando esta cajita. Bueno, nos disponemos a abrir nuestra cajita y aquí venían varios implementos, venían varios utensilios, por decirlo de alguna manera. Por aquí tengo mi facturita, que aquí se las muestro. ¿Cuánto me costó este aparatico? Me costó 159.900 pesos colombianos, para que lo tengan de referencia. En verdad vienen pocas piezas para armar, son apenas unas 3 o 4 nomás. Y junto con eso, obviamente tengo aquí el manual del usuario, que siempre es muy bueno echarle una repasadita para saber cuál es la forma correcta de poderlo armar. Tenemos esta pieza central, rolistas, que es básicamente el motor de la aspiradora. Y tenemos también este aditamento, que es obviamente el que podemos utilizar en el extremo para poder aspirar toda esa suciedad. Miren que esto consiste como en una serie de pedal, por decirlo de alguna manera. Y si lo volteamos en la parte posterior o en la parte de abajo, vamos a encontrar esta ranurita. Me imagino que esto es lo que permite deslizarse sobre el piso. Tiene esta apertura, que es por donde se va a succionar todo lo que queremos aspirar. Tiene aquí en la base esta parte que es rotatoria. Pensé que de pronto giraba un poco más hacia abajo, pero no. Y está acompañado de estas dos ruedas bastante grandes, que es el que le va a permitir, pues obviamente, deslizarse sobre el piso. Encontramos también este motor principal, que es bastante ligero. Pensé que iba a ser mucho más pesado. Aquí en la base tiene este botón que nosotros podemos hundir y podemos destapar lo que es el filtro. Aquí tiene doble filtro, un filtro que es de tela, que es este blanquito que les muestro aquí. Este es específicamente para suciedades mucho más finas, como polvos un poquito más finos. Y también encontramos un filtro mucho más grande, que digamos que es para suciedad muchísimo más grande, pedazos de papel, cabello, etc. Y tenemos esta, digamos que este recipiente recolector, al cual le podemos adaptar este, digamos que este aparatico, o este adaptador, por decirlo de alguna manera, que es el que permite tener la función de aspirado manual. Aquí mismo también podemos adaptar este cabezal, que fue el que les mostré anteriormente, para poder entonces hacer nuestro aspirado de la casa. Este otro botoncito es el que nosotros podemos utilizar para encender y apagar nuestra aspiradora. En la parte superior, ya prácticamente en el asa o en el mango, encontramos este otro botoncito que, si ustedes se fijan muy bien, si nosotros echamos hacia atrás, aquí hay una parte del aditamento que se esconde por dentro. Y aquí es justo lo que vamos a hacer. Vamos a adaptar entonces nuestro, ¿cómo le podríamos decir? El palito. Sí, este palito que vamos a ingresar acá. Hay que echar ese botón obviamente hacia atrás para poder permitir que este palito entre por allí, por ese agujerito. También encontramos estas dos partes, que serían, digamos, que el mango por el cual nosotros vamos a sostener la aspiradora como tal. Aquí tenemos que tener en cuenta que tienen específicamente estos dos huequitos que tenemos que hacer encajar perfectamente, ¿cierto? Con estas dos partes de plástico azulitas. Y obviamente que tenemos que sellar todo colocándole la parte superior. Esto atranca firme, suena bastante fuerte cuando ya encaja allí. Así que ese sonidito lo tenemos que tener, o lo tenemos que hacer, para que todo encaje perfectamente. Y algo que me gustó de este aparatico es que tiene también para recoger este cable, que por cierto este cable es bastante largo. Creo que estuve leyendo ahí en las especificaciones, creo que pasa un poco más de los 5 metros, así que es bastante práctico en ese sentido. Permite un rango de movimiento bastante amplio. Así que bueno, miren, rolistas, así queda armada nuestra aspiradora, así que vamos a colocarla a prueba. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que ella se para solita. Así que me pareció bastante chévere, ¿no? Se ve súper bonita, bien moderna.
Aquí reuní estos dos circuitos de prueba, digamos que esto es suciedad común, cabello e incluso también tierrita que uno pues saca de su casita todos los días. Vamos a ver cómo se comporta nuestra aspiradora. Aquí les hago una toma rolista de miren todo lo que atrapó toda la suciedad, mira que el cabello quedó en el filtro grande, la verdad es que se comporta bastante bien. Pero quise colocarlo a prueba en el modo manual, en el otro aditamento que venía. Una de las cosas que más me cuesta aquí en casa limpiar son estos rieles de las ventanas, a veces se llenan de tierra, de sucio, así que voy a colocar el aditamento para ver cómo se comporta aspirando toda esta parte. Y aquí les hago nuevamente un panorama o un paneo de este recipiente recolector. Miren todo lo que recogió y la verdad sentí que no aspiré tanto. Así que para verlo más a detalle y todo lo que pudo reunir, vamos a colocarlo aquí, toda esta suciedad en esta bolsita que tengo aquí sobre el mesón. Vamos a retirar lentamente este filtro. Y como se dan cuenta, el filtro mayor recoge, digamos que esa suciedad que es mucho más grande, digamos que piezas mucho más grandecitas, mientras que este filtro, el de tela que viene en el interior, es el que atrapa la suciedad como mucho más fina, como que los polvos más finitos. Así que miren, voy a estar limpiando ambos filtros aquí sobre mi bolsita para que se percaten de toda la suciedad que pudo atrapar nuestra aspiradora. Y miren, rolistas, qué tanta cantidad de sucio. La verdad es que nunca me percaté que hubiese aspirado tanto. De hecho, hasta aspiró aquí hasta unas hormiguitas que me pude percatar allí. Para limpiar nuestro filtro, las indicaciones dicen que solamente debemos lavarlo con agua. No podemos utilizar productos químicos en estos filtros, así que específicamente es lo que voy a estar haciendo. Voy a lavarlos con abundante agua y dejarlo secar al sol completamente. Aquí les dejo, rolistas, unas indicaciones que nos dicen el manual del usuario sobre cómo son los cuidados generales que debemos tener en cuenta para que nuestra aspiradora funcione correctamente. Una de las cosas que más me llamaron la atención es esta parte en donde se habla de lo que no debemos utilizar, lo que no debemos aspirar para poder evitar que nuestra aspiradora se dañe. Una de las cosas que hacen especial énfasis es que no podemos utilizarla para poder aspirar trozos grandes, digamos que de material, como por ejemplo telas, pedazos grandes de papel o envolturas de cajas.
¿cierto? No podemos aspirar ese tipo de cosas, ni tampoco lo que son tornillos o cualquier otra, digamos que, elemento cortopunzante que pueda incluso, digamos que, filtrarse hacia el motor y poder ocasionar un daño que puede ser incluso irreparable y que incluso puede hacer que se genere un cortocircuito. También habla acerca de lo que son los líquidos inflamables, ni digamos que elementos que estén ardiendo o que tengan brasas al momento, porque obviamente que pueden hacer que todo este circuito se incendie y pues obviamente que el aparato se dañe. En general, el producto Rolistas me ha gustado muchísimo, siento que es bastante completo, es bastante funcional. Puede ofrecernos diversas opciones para poder hacer unas limpiezas de diversos sitios o de diversos espacios de nuestra casa. Se siente bastante ligera, desliza suavemente sobre el piso. Tiene un cable bastante largo, eso fue una de las cosas que más me gustó. Es bastante liviana, no se siente pesada. Es fácil de manipular. Digamos que dependiendo de tu presupuesto, podríamos decir que puede ser algo económica para poderla adquirir. Siento que en realidad es un rango de precio para el producto que es bastante manejable. Y en la forma como se comportó, siento que en realidad vale la pena. Una de las desventajas que le veo es que es bastante, bastante ruidosa. Eso sí les puedo decir, hace bastante, bastante ruido. Y bueno, Rolistas, este fue el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo, que en realidad haya sido muy productivo esta reseña para ustedes y que le saquen el máximo provecho para que ustedes puedan tenerlo en cuenta por si de pronto quisieran adquirir este nuevo producto. Muchísimas gracias, Rolistas, por estar aquí y nosotros nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, los quiero un montón y nos vemos la próxima. Chao.